pues aquí venimos llegando, oiga, a las cumbres, a una reliquia más. Hay varias reliquias aquí en Valparaíso, varios eventos por el Día de San Juditas. ¿Qué va a hacer en esa pasta, mija? ¿Dónde? Sopita. Ahí está. Y como debe ser, ¿eh? Con leña, en la pasta de barro, con manteca. Ahí va la sopa de coditos, a todo lo que da, para la reliquia de San Juditas. ¿Usted va a hacer conchita? Esa de volada sale, ¿verdad? Miren nomás qué bonita se ve la leña. Y aquí están ya las, lo que se va a ocupar para las sopas, el tomatito. ¿Quién va a hacer el mole? ¿Esta no llega la del mole o quién lo va a hacer? ¿Usted va a hacer? Ah, es todo, mija. ¿A qué hora se empieza el molito? Ah, está bien, para que esté calentito, ¿verdad? Para la mera hora. No, no, muy bien. Y aquí está ya las, ya empezaron a salir las sopitas listas. ¿Esta qué sopita es? Codito. Oiga, bien coloradas. Ahora sí le están echando tomate, ¿verdad? Échele tomate, por favor. Pues, un ratito más, aquí vamos a andar con la... Bueno, ¿cómo se llaman, chicos? Yo me llamo Jonathan. Jonathan, ¿cómo está, mijo? Bien, ¿y usted? También, bien, gracias a Dios. ¿Quiere mandar un saludito para alguien? No, yo aquí no. ¿Así nomás? Ah, mi tío Mariano. ¿Usted, mijo? A todos, aquí en la familia, gallegos. Familia Gallegos, ¿cómo se llama usted? Alejandro Guandamiz. Don Alejandro, mucho gusto. Ahí manden un saludito para la familia que están allá con ganas de estar aquí. Un saludo para los primos por ahí en Chicago, en Estados Unidos, donde estén. No les tocó la reliquia, pero ahí la van a mirar en video. Ahí la miran al rato. ¿Sí, no? Sí. Un saludo para sus carnales, sí, mijo. Quiero mandarle un saludo a mi hermano José Gallegos, Cipriano Gallegos, Javier Gallegos, a todos mis sobrinos, mis sobrinas, y pues que aquí estamos, echándole ganas a la reliquia hoy en esta fecha tan bonita. A usted le tocó la organización de todo a todo, ¿ah? Claro que sí, me tocó aquí, pero cada año, gracias que nos ha dado la oportunidad, ¿ah? De estar aquí. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Hipólito Gallegos. Don Hipólito Gallegos, para toda la familia Gallegos. Sí, claro que sí. ¿Y quién son las niñas? ¡Hila, qué bonita! Chulada va a tener nietos, es una otra, es otro rollo. Es otro rollo, ya los nietos. Y luego son bien, bien apapachadores, ¿verdad? Sí, aquí lo manzan a uno. Paga uno la que debe con las hijas y con los nietos. Doble. Ahí están los chiquillos. No, disfruten mucho sus nietos porque son una bendición. ¿Verdad? Muchos saludos para los primos que están, unos que están acá por el estado de Texas. Mi primo Jesús Carrillo, Vianey, Manuela, y por allá a todos los primos, parientes que están por la Unión Americana, a todos ellos que estén bien, y pues aquí los esperamos. Aquí los esperamos en diciembre que puedan ir a visitarnos. Primeramente Dios. Primeramente, ¿verdad? Dios, aquí los esperamos. Es que octubre pues es difícil, sí, ¿verdad? Pero ya en diciembre chance, claro, y para la Navidad que les den vacaciones, que se vengan, y aunque sea. A los hermanos que un día, ojalá que un día tengan, puedan venir a visitarnos, pues ya tenemos algunos que tienen 20 años que no nos vemos, y pues ya tenemos ganas de... Diga, ya se extraña. Ya los extrañamos. Aquí. Ahora, ni ellos pueden venir, ni uno puede ir. No, pues no, estamos acabados. Pero igual, como quiera que sea, aquí los estamos esperando como quiera. Un día que puedan venir, pues aquí estamos. Lo bueno que con las redes sociales ya se puede uno mirar y ya las videollamadas, ya es un poquito más... Ya nos vemos. Sí. Antes pasaban años y años y no se miraba uno. No, sí. Y ahora mínimo, pues ahora sí, cada vez que tenemos ganas por ahí, hacemos la videollamada y ya nos vemos, ya como que era, ya se controla. Hay un acercamiento, pero nada que ver como el día de veras, el de darse un abrazo, ¿verdad? No. Es el que quisiéramos un abrazo, ¿verdad? Pero pues así, pues así tocó, ni modo, hay que echarle ganas. Hay sobrinos pues, que no conocemos todavía, que nacieron allá y pues allá están todavía, no los conocemos. Ojalá y que un día podamos tener la oportunidad de verlos. Platicar con ellos y a darles un abrazo. Primeramente Dios, así va a ser. Saludos a todos los hermanos que se encuentran por allá y pues aquí los esperamos. Aquí estamos esperándolos. Cuando puedan venir a echarnos una vuelta, pues aquí estamos.
Ojalá, primeramente Dios. Pues hoy es 28 de octubre, sí. Festejando San Juditas Tadeo en su día. Él también va a guisar para que vayan y digan, ¿eh, hijo? Échele, pues. Que échele vuelta la... Me llegó el olor a sopita bien bueno, oiga. El olor cuando echó el tomate. Oh, Dios mío, qué rico. Y aquí está venteando porque la leña no hace llorar. Como que está dando vueltecita al aire. Déjele. Huele delicioso, oiga, huele riquísimo. Ahí le van a poner micha y micha. Está bien. Está bien, mija, ahí. Ya están saliendo las sopitas y ahorita va a seguir la guisadera del mole. ¿Qué es lo que quiere la gente? El mole. La sopa. ¿Cómo la van a hacer? ¿Dulce? ¿O saladito? Dalia, ¿cómo lo va a hacer? ¿Medio, medio? Ok. No, está bien. Y no puede uno descuidar la paste porque se arrebata y sale más morena la sopita, ¿va? Que salga güerita, por favor. Mire nomás, déjeme le cuchareo, ay, así. Ese cilantrito es lo que le da sabor. En la pasta, la leña, todo tiene su que ver, ¿verdad? Sí. Y los gallos, que pues este aquí lo tenemos, con razón está grite y grite. Ya nos cantó el gallo. Mira. Échele. Ya se nos fue el guisandero, mija. Diga, nomás lo hace de emoción, pero no hace nada. Yo sí pensé que iba a guisar, ¿no? Qué fregado, ¿verdad? Al ratito lo vamos a poner a menial y al mole, a ver si es cierto. ¿Sí, no? No, pues hay que seguir echándole ganas, que todavía les falta un montón de sopas, ¿no, mija? Ah, no, pues ya. El arroz no hace ni uno. Ese es el más tardado, ¿verdad, mija? Ese es el que más se tarda en dorarse. ¿Cómo van las sopitas? Ahí van. El arroz es el más tardadito, pero también muy sabroso. Ya se escucha la danza, ¿verdad? No, ya están ahorita en la danza. ¿Y ahorita qué van a empezar a guisar el chile? Se lo van a estar ya para listo todo. ¿Cómo dice Pepe? ¿Cómo dice Pepe? ¿Dónde está el mole, mijo? El chilito. Ahí está el chile para el mole. ¿Cómo lo van a hacer? Dulcecito, saladito. Pues hay de los dos. Ahí llevan la construcción de la bien grande que va a quedar, oiga, bien hecha, ¿verdad? Pues tanto tiempo que tardaron para hacerla y la están haciendo, pues bien, bonita. Ahí va quedando. Ahí va paso a paso, pero ahí va. Ahí va a ser, ¿cómo? ¿Qué santo van a tener aquí de santo patrono? Ahí está, el rey está. Ah, ok. Va a ser el mismo, ¿no? Me imagino. ¡Échele ganas! Pues aquí andamos en las cumbres. Hay varias reliquias en diferentes lugares de aquí de Valparaíso. Está todo Valparaíso está de fiesta. Oiga, donde queda tienen reliquia. Y... Ahorita aquí está una... Ya por el otro está otra y abajo está otra. A ver si luego me doy una vueltecita por todas las casitas de aquí de las cumbres para
A la suya está la otra esquina, ¿verdad? Pues vamos a... Se ve bonita, fíjese, las callecitas aquí. Sí, también, bien picado, bien amplia. ¿Cómo se pide su familia? Para toda la familia Gallegos Roldán, un saludo. Familia Gallegos Sandoval. Gallegos Sandoval. Gallegos Pitones. Gallegos Pitones. Gallegos Chávez. Se encuentran en la Unión Americana todos, por allá están. Un saludo para todos los carnales. Un saludo para todos mis hermanos. José Gallegos, Cipriano Gallegos, Javier Gallegos. Todos los primos que están en Chicago. Se encuentran por allá. Ah, mire, ahí está la... Mire, aquí está lo de las imágenes. Aquí es la casa. Aquí es donde se va a dar la reliquia. Aquí es donde vamos a... Está bonita la... Está muy bonito el... Sí. ¿Qué pasó? Se asustó con nosotros. ¿Qué dijo? Vámonos. Sí, vámonos. Y aquí va a ser la danza también. ¿Qué danza va a venir? Es la de la danza de Don José, ¿no? Aunque se más que la de la Santa Cruz, ¿no? Pues un ratito más aquí. ¿Dónde? Un ratito más aquí va a empezar todo el festejo, ¿verdad? Sí, aquí va a ser, aquí toda la clique y todo. Aquí es el lugar de... Cerro de la Lechuguilla. A la que los que quieran venir a la reliquia, pues ya saben que aquí va a haber. Hoy es día que hay en todos lados, se pone bonito. Hoy es un día muy bonito, donde quieras escuchan las mañanitas, está la mañana. Los cohetes y también. Y pues ya llegó la danza, ya están preparando. ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí, chiquillos? ¿Ya están listos? ¿Bien almorzaditos para qué? ¿Si oiga? Se echaron su jocoqui. Ya se echaron su jocoqui, su panecito con pan. Su panecito con pan, oiga, su cafecito con pan. ¿Cómo está? Buenos días, salúdame, mijo. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ya listos? Aquí andamos listos, pues ya le ganas. Ya casi van a empezar, ¿verdad? Sí, ahorita ya más que se vistan ya. ¿La danza de la Santa Cruz? Exacto. Exacto, no, sí sé. Échenle ganas, muchachos, ahorita vamos a andar, grabando todo el día, primeramente, Dios. Me parece bien. Para que le zapateen con ganas, chicos. Y aquí arriba está San Juditas y la Virgen de Guadalupe. Pero hoy voy a ir especialmente, es el día de San Juditas y va a haber danza, reliquia, rosario y un poco más. Llegó la venenosa. Pues venimos llegando aquí a las cumbres, oiga, para compartirles la fiesta de San Juditas Tadeo, hoy 28 de octubre, la danza, la reliquia.
¿No tiene miedo el niño? Ay, mijo, córrele, mijo. Está muy viejo, muy viejo el feo de la danza. Ay, Dios mío, muy feo el viejo de la danza, hombre. ¡Échenle, muchachos! ¡Gracias!
¿Cuánto tiene? Va a cumplir 4 años. 4 años, ya anda bien. ¿Desde cuándo baila? Pues ya tiene ratito, ¿no? Y se ve que le gusta mucho, olvídese. Va a ser de los meros capitanes cuando crezca. Thank you.
¿Ya acabaron, chicos? ¿Dónde está el niño de 4 años? Ahí, por favor. ¿Dónde está? ¿A cuál se subió para preguntarle? ¿Dónde está el chiquillo de 4 años? ¿Es él? Párate ahí, mijo. ¿Cómo te llamas, mijo? David. David, ¿cuántos años tienes? 4. ¿Cuántos años tienes? 4, ¿no? Sí, 4. Tu mamá dijo que tenías 4. ¿Y cuánto tienes bailando la danza, chiquillo? ¿Tienes un año ya bailando la danza? Y eres bueno para bailar la danza, David. ¿Quién te enseñó a bailar la danza, mijo? ¿Quién? Pregúntale a tu mamá, ¿quién? ¿Es suyo? Sí. ¿Quién le enseñó a bailar la danza, mija? Pues todos bailan, todos en la familia bailan. Ah, ok. No. ¿Te da pena, mijo? ¿Sí? Échale ganas a bailar la danza, la bailas muy bonito, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres mandar un saludo para tu mamá, para tu papá, para alguien? ¿A quién? A ver, di un saludo para mi mamá y para mi papá. Para ella, que es su mamá. Qué bola, mija, ¿eh? Gracias, mija. 4 añitos y ya baila la danza desde los 3 años. Oiga, casi igualito que a mi Santi. ¡Ahí estamos, chicas! Al rato por allá nos vemos, mijo, ¿eh? Ya sabe. Bendiciones. Pues ya se va la danza. Ahora sigue el rosario. Pura danza Santa Cruz y así. Adiós, adiós, adiós. ¿Dónde le miré yo el letrero, hombre? Acá está. Adiós. Para contrataciones, ya saben, con Don Rosendo. Y aquí seguimos en el rosario. Y luego ya sigue la reliquia. Ya por ahí viene. Ya por ahí viene la comidita. Mira qué bonita nena. Es todo. Buenas tardes, señora. Pues aquí estamos, oiga. Festejando San Juditas Tadeo en este día tan especial. Comparto un poquito, está un poquito alto, pero se ve bien. Es un pecado que no conseguimos. Dios la bendiga y la proteja donde quiera que se encuentre, y por todos los que estamos aquí presentes, por todas nuestras necesidades, pero especialmente por la familia que hoy honra San Judas Tadeo, la familia Gallego Sandoval. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, vos es vos quien soy, porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa, Señor, pésame en el alma de haberte ofendido. Yo te propongo por tu gracia confesarme, cumplir la penitencia que mejor importa por mis culpas, hacer este Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados, ¿no? Así como te los invito, me los perdonaré, me daré gracia para mandarme y perseverarme hasta el último instante y fin de mi vida. Amén. Abre, Señor mío, mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a rezar son los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. En el sagrario nos dejó su presencia, y en este mundo su paz y su luz, y en este mundo su paz y su luz. Segundo misterio, la flagelación de Jesús atado a la columna. Todos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros y los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de
Virgen prudentísima, Virgen venerable,
De todo corazón a las personas que participan haciendo la reliquia, a las que nos acompañaron rezando el Santo Rosario los 9 días, y todas las personas que están aquí presentes les agradecen de todo corazón por su asistencia. Muchas gracias a todos, y nos dicen que nos esperemos un poquitito, ahorita van a traer la reliquia para que no se desesperen. Gracias. ¿Quiere mandar un saludo? No, pues a toda nuestra familia, güera, que se encuentra lejos, que quisieran estar aquí, ¿verdad? Pero no pueden. A veces no se puede. Tengo mis 2 hermanos en Idaho, tengo mis cuñados en Chicago, 2 en Chicago y 2 en California. Entonces, pues un saludo muy cordial para ellos, que mi Padre Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Especialmente un sobrino que hoy es su cumpleaños, nació el día de San Juditas Tadeo. ¿Quién será? Él se llama Juan Leonel. Para Juan Leonel, Juan pues, Leonel Ortega. Feliz cumpleaños. Allá en Idaho. Sí. Muchas gracias, güera. No, gracias a usted. ¿Alguien quiere mandar un saludo? Que diga hoy o calle para siempre. Diga no, no queremos. ¿Alguien no? Entonces así pues uno lo que sea. Gracias. Hay quien los ve a sus familiares, pues un saludito nomás, ¿eh? ¿A quién, diga? ¿Para quién? Dígale. A mi hermano. A su hermano. Luis Ángel. A Luis Ángel, ahí está. Es todo, mija. Ahí está, chiquito el saludo para que no se me chivien. Un hola, aunque sea. Gracias. Gracias. Vamos a hacer, yo creo, la bendición de los alimentos. Sí. Échale, échale, dijo. Aguas, aguas. Se me lo dio el pie. Arriba la mesa, ¿no va? No, no, no. Pues,
Vamos a bendecir los sagrados alimentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a recibir de tu infinita bondad. Bendice las manos que los han preparado. Da pan al que tiene hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Y que el Santísimo Sacramento se extienda en todo momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Ni los santos sacramentos en el último momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rico. ¿Cómo ve la reliquia? Bien. Se ve rica y huele rico. Y oiga, y lo bonito de todo, cómo hay gente. Mire nomás qué bonito. Sí, 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 sí. No, está muy bonito todo.
bien. En las reliquias siempre hay gente, pero aquí hay mucha gente. Qué bonito. Sigue bastante, sigue llegando, todo se acaba, toda esta línea sigue llegando. Sigue llegando, no, no. Pues, qué bonito, oiga. Porque para eso es, ¿verdad? Hasta que se acabe la sopita y el molito y todo. Hola, mija, hola. ¿Qué, mija? ¿Quiere mandar un saludito? Porque nos conoce bien, linda. Que gracias por la reliquia. Muy buena. Sí, hija. Pero se ponen en la orilla con sus tapaderas y todo. Gracias, ¿eh? Dale. Me la espera porque tengo que sacarle foto, ¿eh? Gracias. Son muy rápidas, mujeres, ya van a acabar de volada. Conta la gente que tenían. Ya los despacharon, es todo. Muy bien. Mira nomás, mija, qué rico. No, ese no es ni otro, ¿no? Es muy parecido a este, por ahí anda así. En la reliquia se pierden los toppers, mija. No, si por ahí pasa. Conta mi botecito, ¿no? Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Bueno, ya salió. No, póngale una ¿qué? Marca, comadre, para que. Se me hace que es de aquel niño. ¿De quién es? Yo le voy a la tapadera. ¿Verdad? Ándale, mijo, agarra tu topercito. Pues bendito sea Dios, oiga. Estuvo muy bonita la fiesta de San Juditas. Ya se terminó el rosario, ya se. Todavía hay, mija, pásele. La reliquia también todavía hay. Pero la filonoma ya. Ya se acabó, gracias a Dios. Y los que faltan. Ahí está San Juditas Tadeo, pues hoy es su día, 28 de octubre de 2022, aquí en las Cumbres Valparaíso. Honor a quien honor merece, oiga, y pues aquí. Déjenme, vamos a ver si quieren mandar un saludo antes de irnos. Don Hipólito, ¿familia qué? Gallego Sandoval. Familia Gallego Sandoval.
Ricardo, ahorita vengo. Allá va la fila. No, deja, voy con Lucas. Ayúdame esto. Vamos a comer ahí. Ahorita paso por mi mesa. ¿Quieres decir algunas palabras? Claro que sí. Quiero darle saludos a todos mis hermanos, a Cipriano Gallegos, a Hilda Sandoval, a mi cuñada, a mis sobrinos, a Noé, a Eugenia, a mi hermana, y a todas sus hijas y hijos, en Chicago, a José Gallegos, a mi hermano, y Javier Gallegos, y a todos mis primos que están por allá, unos saludos de parte de aquí de toda la familia, y que estén bien, y pues cuando puedan aquí los esperamos, aquí en su casa. Y próximo año, bien al tiro con la siguiente, ¿verdad? No, claro, sí, primeramente Dios, si Dios permite llegar. Cada día más grande, cada día más bonita, claro, las fiestas, ¿verdad? Pues es el propósito, que cada día estén mejor. Sí, claro. Ese estuvo muy bonito, y la gente es la que hace que esté bonito, porque toda la gente vino. Claro, quiere decir que se llevan bien con los vecinos, claro, con la gente, con las amistades, porque se notó el día de hoy. Sí, lo máximo, con todos. Y pues un saludo para toda la familia, y gracias por la invitación. También. Ah, no, de nada, no, todo está muy bien y está todo en orden. Muchas gracias. Y el que no quiere salir, no sale. Ah, tranquilo, ahí está, ya acabamos. Muchachas, son bien buenas para servir. Diga, para guisar y para todo. Para todo, ¿y de quién son los niños? A ver, esos chiquillos, todos son... Están de una misma camada, ¿eh? Sí. Espero que no sean de una nomás, todos. Porque... Ay, todos cuatro que están así son de una sola. Ándale, no, miren nomás. Se levantó cuatro de golpe. Miren nomás, qué chulada. A ver, saluda, amigo. Saluda. Hola, güerita. ¿El de rico? Son muy bonitos los niños, oiga, son la inocencia pura. ¿Esas de qué son? Son para... De la güera, mi madre. Pues no traje topper, pero ya me prestaron. Écheme mi topper, ¿ya? Los últimos serán los primeros, ¿va? Es todo. ¿Cómo se llaman, chiquillos? ¿Cómo te llamas, mamá? ¿Cómo? ¿Regina? Regina. ¿Regina qué? Almaracela. ¿Tú, Mirena? ¿Cómo te llamas? Almaracela. Almaracela. ¿Y tú? Melanie. Alexis. ¿Tú, mijo? ¿Cómo te llamas? Orlando. Se llama Orlando. Orlando. ¿Tú? Ay, y así sabe decir todos sus apellidos, qué bueno. Es todo, no, pues muchas gracias. Aquí está la güerita de las cumbres, ahí por favor. ¿Qué? Dígale de la zapata. ¿Cómo te llamas, mijo? Yo, Luis Ángel. Luis Ángel, es todo, mijo. Dígame adiós, todos los chiquillos. Dile adiós. Adiós. Pues así concluimos el día de hoy. Aquí en las Cumbres del Paraíso, con la fiesta de San Juditas, y pues antes de irme, compartirles un poquito de cómo va la construcción de la iglesia. Que voy a hacer una pequeña parada para que usted pueda ver cómo van los avances. Ahí los voy a grabar a ver cómo van, muchachos. Muchas gracias a las personas que me invitaron a grabar este video. Estoy muy agradecida por la invitación y pues a seguir echándole ganas, ya saben. Su amiga la Güera de Trojes aquí en las Cumbres del Paraíso. Y espero que me sigan viendo en mis siguientes videos. Bendiciones y pues hasta luego.